amigos, ¿cómo les va? Estamos en Lago Hermoso. Estamos por entrar a la zona del lago. Acá le vamos a mostrar la entrada. También tenemos acá el mirador. Se lo vamos a mostrar, donde nos dice la peligrosidad de los incendios, ¿no? Acá está en azul, moderado. Nos dice que es moderado el peligro. Miren allá. Tienen la escuela número 48. Y allá vamos a ver la entrada. Entrada al Lago Hermoso. Y esta que encontramos es la ruta de los Siete Lagos. Para allá, San Martín de los Andes. Para allá, Villa La Angostura. Del mate y la lectura. Bueno. ¿Qué leemos hoy? No, primero damos un mate. Ah, bueno, está bien. Y mientras tanto, mientras te cebo el mate, ¿qué? Hoy leemos a Nahuel Godoy. Un libro que se llama Astronomía de uno mismo. Nahuel Godoy es un escritor, un poeta de Junín de los Andes. Este es su segundo libro. El primero fue Preludio de invierno. Este, yo creo que es superior, que es como debería ser, ¿no? Absolutamente, y que, bueno, tiene unas miradas bellísimas, el poeta acá se une de alguna forma con el paisaje, con el entorno, pero no como esa cosa bucólica que uno se puede imaginar, sino como una metáfora, una metonimia de su propia vida, en el cual muchas veces, al revés de como uno lee a veces ese tipo de metáfora, acá es el paisaje, muchas veces es metaforizado por el mismo poeta, ¿no? Es como que él mismo es el que metaforiza el paisaje. Y a mí me gustó mucho. Hay varias poesías que me gustaron muchísimo. Hay una que la estoy buscando, que se llama Alma de alma. Voy a leer un fragmento. Acá está. Voy a leer un fragmento porque me parece que esta poesía sale del cuerpo de lo que es este libro, y acá se mete con su infancia, con la infancia, digamos, ¿no? Voy a leer un fragmentito. De pibe era sabio. Jugaba en la terraza, ningún tapial me separaba del pibe de al lado. El peluche de un payaso daba más miedo que la bomba de tiempo que ahora llevo al lado. Explorábamos los techos, escrutábamos la noche, corsarios del cielo y del baldío sin nombre. De pibe era sabio. Había gloria en jugar sobre la cubierta del barco, encallado en el arrabal, río abajo, en pescar en el Paraná, con el sol
con el sol dorando las aguas que mecen por lo bajo mi astillada piragua. Me parece que es un poeta, que es un escritor, que es una persona que le encanta este oficio, de este segundo oficio, porque Nahuel es médico, este oficio de comunicar con la poesía. Así que felicitamos a Nahuel por este libro y bueno, vamos a ver cómo responde. Antes de irme quiero saludar a algunas personas que me vienen pidiendo que los salude y no olvidarme de mi sobrina preferida, ¿no? Ni hablar, ella ya sabe quién es. Bueno, y después quiero mandarle un saludo muy grande a estos seguidores y amigos, los primeros seguidores que tuvimos, como Tatu y Gaby, como Paddy y Ana, como Lupa y Claudia, ¿no? Como Andrés, como Pablo, ¿no? Que están siempre ahí y no solo acompañando la historia, sino además pasando los links y todo eso. Y a usted, que está viendo este video, le pedimos, si tiene ganas, se puede suscribir, si no está suscripto ya, y si quiere también puede comentarlo, puede compartirlo, ¿no? Así que bueno, esperamos eso. Le mandamos un gran abrazo a todos los amigos y no se pierdan Astronomía de uno mismo, de Nahuel Godoy. Y el mate. ¿Y la factura? Seguimos caminando, bastante embromado es caminar entre las piedras, ¿eh? Tenés que ir trepando, mirando, pero el lago está hermoso. Esta caminata nos lleva a una desembocadura de un río. Vamos a ver, la vimos desde el otro lado, acá no la vemos porque es toda una zona así medio en zigzag. Miren cómo está el lago, ¿eh? Tremendo. Seguimos caminando, ¿eh? Qué lindo. Estoy haciendo piernas. Les digo que con estas caminatas entre las piedras, mi Dios. Estoy para subir el Himalaya. Por lo menos 300 metros llego. En el lago Hermoso nace el río homónimo, que después de atravesar el Pichimachónico y el Machónico, desemboca en Meliquina, lugares que ya les mostramos y que cuando ustedes quieran pueden buscarlos en los videos anteriores. Amigos, nos vamos. Dejamos la cascadita ahí y vamos a seguir costeando el río. Con mucha gente, como está abajo, podemos ir saltando de piedra en piedra. Está lleno de lagartijas. Para allá sigue el río.
Bueno, ¿vieron el cartel que pusimos al principio? Ahora vamos a ir a ver esa casa de artesanías. ¿Nos acompañan? Miren qué hermoso lugar, qué bello. Acá en el medio de este bosque hermoso. ¿Sí? Miren. Paso el bosquecito para que vean el bosque. Allá está la Duster. Hermosa la Duster, como nos lleva a todos lados, ¿eh? Bueno, aquí está el proyecto artesanal, ¿no? Que lo vamos a ir a ver ahí, que se llama Manos del Agua Hermoso. Ahora, en un ratito nada más, vamos a pasar y nos van a contar qué es lo que hacen, ¿sí? Bueno, seguime. Permiso. Buenas tardes. Ay, mirá qué cosa más linda. ¿Qué tal? Hola Marisa, ¿cómo andás? Andamos. ¿Dónde terminé? Bueno, Ana, contame un poquito desde cuándo están ustedes acá. Bueno, nosotros acá en Lago Hermoso estamos viviendo hace 18 años, pero la parte de negocio lo tenemos ahora unos 8 años. Armamos este negocio acá e invitamos a gente de Lago Hermoso que haga alguna artesanía para darles un lugar de exposición y venta. Somos muy poquitos. Hay un matrimonio que hace platería calada a mano, una señora que pinta acuarelas. Un señor que hace pintura al óleo con espátula, que tenés algunas reproducciones allá. Y después todo lo demás lo hacemos nosotros. Tanto las hojas metalizadas, como los juguetes, los rompecabezas, los calados, la tornería. Todo eso lo hacemos nosotros. Te pregunto, ¿están abiertos todo el año? Porque acá es un poco, en invierno supongo inaccesible. ¿Ustedes están abiertos igual? Sí, nosotros tenemos abierto todo el año porque vivimos acá, entonces lo que tenemos es un horario de corrido de 10 de la mañana a 8 de la noche y a los aventureros que quieren largarse en el invierno también los atendemos, aunque vengan caminando, porque el camino normalmente se cierra por la cantidad de nieve que hay y no hay máquinas que mantengan el camino abierto. Así que estamos acá, pero mucha gente no llega. En verano, en primavera, sí. Bueno, amigos, espero que les haya gustado el video, ¿eh? Un lago hermoso. Lago hermoso, claro. Nunca mejor puesto. Bueno, ahora nos vamos a tomar unos mates de despedida. Les decimos que nos invitaron a tomar unos mates, así que esperemos que haya algo para comer. Pero les vamos a mostrar lo que es la casa de la familia Massari, los que hacen estas cosas tan bellas. Y que usted puede venir si está acá en Lago Hermoso, en San Martín de los Andes, Villa La Angostura, se hace una tiradita hasta acá y va a ver qué cosas hermosas. Pero les voy a mostrar lo que es la despedida de este video con una mirada de un lugar excepcional. Miren.